Las 7, las 6 en Canarias. Bienvenidos, amigos, a la segunda hora de la mañana en Es Radio, primera en Intereconomía Televisión, este martes 24 de septiembre de 2013. ¿Cómo está el tiempo? Bueno, pues de momento se mantiene el calor de estos días, que va a llegar hasta el jueves, viernes, según las distintas zonas de España. Va a haber nieblas en el Duero, en el Alto Ebro, en fin, lo normal, en Castilla la Vieja, Treburgos, Palencia, Santander. Pero vamos, llover, lo que se dice llover, nada, a lo mejor llueve algo en Galicia porque es costumbre y nada más. Las temperaturas están como ayer, más bien altitas. En Madrid tenemos 20 grados camino de 30, igual que ayer. La máxima, Albacete, Zamora y Vitoria. Esto es sorprendente porque Vitoria, calor, calor, no suele hacer. Bueno, hoy se van a 31 grados y claro, en la mínima resiste el pelotón del pasmo, tres clásicos, Teruel, Ávila y Salamanca con 12 grados, que también es una mínima veraniega. Pero en fin, nada que no se pueda soportar y que para este viernes no haya terminado. Así que hasta aquí el tiempo. Vamos ahora con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. Vamos a repasar las noticias que siempre nos trae a esta hora el Santander. La verdad es que la actualidad política, como pasa con todos los países en ruinas, pues es de lo más entretenida si fuera otro del país. Siempre digo que lo que pasa en España, si pasara en Marruecos, estaría muerto de risa, apasionado por los acontecimientos. Lo malo es que aquí no es que se caiga el palacio encima del sultán, es que se nos está cayendo encima a todos. Y esto no es metáfora. Hoy, en principio, el rey, en una operación que todavía no nos han explicado ni de qué trata, ni de qué va, ni por qué se ha hecho, ni por qué hicieron la rueda de prensa, es decir, en una operación con mucha menos transparencia informativa que las del dictador Francisco Franco. Vamos, ya quisiera yo tener los partes de salud del rey con la claridad con que el equipo médico habitual de Franco los daba incluso en el último mes atroz de su agonía. Día a día, hasta dos veces al día contándonos cómo le iban los glóbulos rojos y las heces en forma de melena, que yo no he visto cosa igual. Dice, hombre, ni tanto respeto ni tampoco. Bueno, pero todo lo contaban los médicos para que no se dijera que ocultaban nada, que es lo que hay que hacer cuando sucede con él, que el jefe del Estado, de cualquier Estado medianamente decente. Aquí no, aquí asistimos a la grotesca charlotada de que en vísperas de entrar a operarse por quinta vez en menos de dos años, el rey va a recibir hoy, no sé si a 14 o a 14.000 embajadores para demostrar que está hecho un chaval. O sea, a veces lo ridículo se convierte en lamentable y a veces lo lamentable se convierte en tenebroso. Pero vamos a ver, es que nadie le puede decir al rey que para hacer el canelo ya tendrá tiempo si se mejora. O sea, es que aquí lo único como se acaba en claro es que el rey ni quiere abdicar, ni lo pueden inhabilitar, ni lo pueden nada. Y como Mariano el Mudo, pues está mudo, pues lo que se le ocurra. Ayer recibe a Marruecos, espero que no sea para cobrar algo y que no sea para pagar, sobre todo. Y hoy 14 embajadores, porque no hay más. Hombre, no, ya, pues podían haber convocado a todos para despedirse, incluyendo el nuncio de la Santa Sede, y así a lo mejor le trae alguna reliquia de Jerusalén, no sé. Qué cosa tan estúpida. ¿Cuánto tiempo? Ah, no se sabe. ¿Cuántas operaciones? Ah, vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, cuando lo abramos. O sea, una cosa moderna, ¿no? Ante todo, información. ¿Y el príncipe? Yo, para mí que lo han encerrado en un armario o algo así. ¿Y Mariano? ¿Y qué dice el gobierno? Porque de todo esto, de lo que haga el rey, de quién es rey, de con quién se casa el rey, de con quién no se casa el rey, de cuándo está habilitado el rey, de cuándo no está habilitado el rey, son las Cortes, el Parlamento, donde tiene mayoría absoluta el Partido Popular, el que decide. Y mientras deciden las Cortes, el Gobierno. Ni el Gobierno ni las Cortes tienen nada que decir acerca de la no quebrantada, sino achacosa
lamentable salud del jefe del Estado. ¿Y por qué? Pues porque es que la salud de la nación está bastante peor que la del jefe del Estado. Y lo vamos a ver ahora con Mariano, que lo único que dice que es que él quiere quedarse. ¿Pero para qué? O sea, a mí que Mariano quiera ser presidente, bien, pero ¿para qué? ¿Para qué quiere la presidencia? Digo, aparte para disfrutar del poder. ¿Para qué? ¿Cuál es su proyecto de España? ¿Tiene algún proyecto de España, Mariano? ¿Qué va a hacer con el separatismo catalán? ¿Qué va a hacer con el separatismo vasco, terrorismo incluido? ¿Qué va a hacer con el separatismo canario? ¿Y qué va a hacer con la igualdad de los ciudadanos ante la ley, no solo en Cataluña y el País Vasco, donde ya se prepara el adoctrinamiento racista? Etnocosa, que le llaman racista. ¿Y en Baleares? Donde está el pobre Bauzá rodeado de maestros catalanistas que tienen como rehenes a los alumnos. ¿Ha hecho algo, Mariano? ¿Y en Valencia? Donde no se puede elegir la lengua en que escolarizar a tus hijos. Bueno, ni en Valencia ni en ningún sitio. Entonces, ¿qué va a hacer Mariano? ¿Qué quiere hacer Mariano? Pues según dice en el Wall Street Journal, porque cualquier cateto cuando llega a Moncloa, lo que quiere es verse en el extranjero. En inglés, y ya si es en alemán, es que se licúan. Dice, pero si no entiendes nada de lo que dicen. Y además, para estos tú eres como de Zambia, o sea. Pero les gusta. ¿Por qué? Pues porque son catetos. Son de provincianos. Si fueran de pueblo tendrían ambición, pero no, son de provincias. Es para disfrutar luego en el casino y contándolo. A mí me han sacado en el Wall Street Journal y entonces, si sabré yo, no saben nada. En fin, empecemos por el lamentable estado de salud del rey, que bueno, la salud de las personas se curan. La salud de las instituciones es mucho más difícil. Y el problema es que como el rey se empeña en que la institución es él, la monarquía es él, la corona es él, todo es él, el Estado es él, pues resulta que el Estado es un, no sé, es que no sé lo que tiene en la cadera. Bueno no es, desde luego. Y aquí estamos todos, pues a ver, Mike Cabanella y su equipo, que han venido como los Panchos a actuar en la clínica Quirón. Bueno, pues vale. Pues bien, claro, como en España no hay cirujanos, eso sí, vienen a la clínica española, que se supone que el problema fundamental es la clínica, no los médicos. ¿Cuántas caderas se operan en España cada día? ¿1.000? ¿2.000? ¿3.000? Es que no lo sé, pero muchas. ¿Cuántos cirujanos especialistas hay? Un montón. Bueno, pues que menos que una docena, ¿no? Tienen que traer a Mike Cabanella. Todo viene porque el rey quería irse a la clínica Mayo y dejar esto 2 o 3 meses sin jefe de Estado. Ya saben, el desprendimiento habitual de la dinastía. Y al hijo en el armario. Y el gobierno en Bavia. Entonces, vamos a ver. Ahora tenemos a los médicos americanos de la clínica Mayo, pero no operando en la clínica Mayo, que es lo suyo. Para eso va uno a los médicos de la clínica Mayo, para operarse allí. No, en la clínica Quirón, pero no los médicos de la clínica Quirón, porque no, queríamos la clínica Mayo. Resultado, un mejunje, una mayonesa cortada que no hay por dónde cogerla. Y Mariano que quiere seguir. Como aquel personaje, Felipito Tacatún, que salía en la tele, un tío repelente. Era un personaje repelente, mejor dicho, y él solo decía una cosa, yo sigo. Perdía todo, iba a todas las carreras, siempre llegaba el último, pero él seguía. Pues ahí está, el rey en el quirófano. Mariano sigue, y España, pues, camino del tacho de la basura. Vamos bien. ¿A que estaría bien poder decidir el precio de la casa que te gusta? ¿O el de un local, una oficina, una nave? Pues con la campaña Dinos Cuánto de Altamira, eso está hecho. Porque ahora tú propones el precio. Entra en altamirasantander.com y haz tu propuesta. No esperes más. Dinos Cuánto en altamirasantander.com hasta el 30 de octubre.
El rey mantiene su agenda oficial hasta el último momento. Este mediodía recibirá en Zarzuela a 16 embajadores que le presentarán sus credenciales. Unas horas después volverá a pasar por el quirófano. Coincidiendo con esta nueva operación, proponían ayer desde los principales partidos regular el papel del príncipe. Así lo hacían PP y PSOE. Los populares apuestan por negociar esta reforma y los socialistas proponen crear un estatuto de la casa que concrete las funciones del heredero. Don Juan Carlos será ingresado esta tarde y ayer mismo bromeaba sobre su nueva intervención. Suerte. Puedes venir de mecánico. A mí me recuerda por eso la zarzuela, la célebre zarzuela, que dice: hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo. Hace tiempo que lo llevan al taller no sé cuántas veces, bueno, en año y medio está la cuarta o la quinta. Y no sé a qué va, porque todavía no sé muy bien de qué lo van a operar ahora, si es que lo operan de algo o qué. Ya digo, qué tiempos los de Franco, qué transparencia informativa. El equipo médico habitual, qué informes tan minuciosos nos hacía diariamente. Tenemos que ir a la otra crónica, que es el vademécum de la crónica rosa española, para enterarnos de cuántas operaciones graves le han hecho. No entro ya en tiritas ni en cataplasmas. Bueno, pues, y no estaban todas, porque yo conozco una más delicada que no aparecía, ahora últimamente ya, en fin. La reina de Castilla no tiene piernas, pues el reino va a tener otras cosas. Pero lleva 12. Esta será la 13ª. Como diría Ángel Nieto, la 12+1. Pero, ¿y el príncipe? ¿Pero quién es el jefe del Estado? Columbro, adivino, supongo que lo van a anestesiar. A lo mejor, como es tan chulo, lo mismo lo operan sin anestesia, pero me da que no, ¿no? Que en la cadera necesita anestesia total. Y cuando está anestesiado, ¿quién es el jefe del Estado? Vamos a suponer que es el momento en que el moro aprovecha para atacar Ceuta y Melilla. Ya con Franco moribundo lo hizo su padre con el Sahara. ¿Quién es el jefe del Estado? Ah, cuando salga del taller. Bueno, vamos ahora con Takatum, o sea, con Mariano, yo sigo. Porque Mariano sigue. España también sigue en su recto camino hacia el barranco. Pero Mariano está contento y se confiesa con la prensa extranjera. Los periodistas españoles no, porque da asco, los conoces a todos, a la mitad les pagas. Pues claro, ¿cómo lo van? No. En cambio, el Wall Street Journal, pues entonces el Wall Street, que te tiene un gran respeto. O sea, Marruecos, Zanzíbar, España, estamos ya a ese nivel. Pues entonces te hace una entrevista y ya Mariano se confiesa porque en el extranjero lo entienden mejor que aquí. A todos les ha pasado lo mismo, pero desde Suárez hasta el inquilino actual de la Moncloa. En vísperas de su viaje a Nueva York, donde participará en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Mariano Rajoy concede una entrevista a Wall Street Journal. Reconoce el presidente del gobierno que no tiene intención de retirarse. Mi partido decidirá, añade. Rajoy dice que España ha salido de la recesión, pero no de la crisis, y explica que su objetivo prioritario es conseguir una recuperación vigorosa que genere empleo. En un momento de la entrevista, el presidente reconoce que cuando llegó a Moncloa vivía pendiente de la prima de riesgo, seguía el dato a todas horas desde una aplicación en el iPad. Preguntado por la caída del PP en las encuestas y las consecuencias del caso Bárcenas, el presidente se muestra convencido de que recuperará la intención de voto. Bien, lo fundamental, lo más grave, es que efectivamente desde el principio, para no ver el problema nacional de España, pues dijo que se dedicaba a la economía. Hay 1 millón más de parados, nuestra deuda es tan monumental que hasta Anson la ve. Dice, bueno, y cuando nos recuperemos económicamente, el problema es pagar el billón que debemos, que es, vamos, estamos casi en el 100% del Producto Interior Bruto, en el 93%, me parece. Eso, si esta noche Montoro no ha llegado al 94%. ¿Y esto quién lo va a pagar? ¿Y esto cómo se va a cobrar? ¿Y cómo va a haber ingresos en Hacienda si no hay actividad económica? Porque además machacan a los empresarios. Pero si estamos fatal. Pero él está contento. Dice que vamos a salir de la crisis. ¿Y de la crisis de Cataluña cómo se sale?
Pues hombre, él engañando al personal, porque es que Mariano se cree muy listo, él se cree que hablando con todos los engaña a todos, no, no. Si eres tú el que se está hundiendo, el partido que se va a freír espárragos es el Partido Popular y además el Partido Socialista, pero en las primeras elecciones que haya, y las primeras son dentro de unos meses, las europeas. Así que desde que Rivera, anteayer domingo, en El Mundo, proponía a socialistas y populares un frente antiseparatista en Cataluña, hombre, si después de una cadena de 300.000 tíos, incluyendo niños de 10 o 12 años, contando cómo odian a España, si no haces un frente antiseparatista, es que eres separatista. Bueno, o eres imbécil, que es otra posibilidad. Pero como en el PP son todos inteligentísimos y en el PSOE son verdaderos talentos, bueno, la última que han puesto en Andalucía no hay más que verla, o sea, es que es listísima. Ya ha tomado su primera medida política, cambia los muebles. Este es el personal que tenemos. Pero esta propuesta es seria para una situación prácticamente desesperada. Bueno, la contestación no ha podido ser más lamentable. El PP a engañar y el PSOE a traicionar. El Partido Popular recogía ayer el guante lanzado por Ciudadanos a los partidos constitucionalistas en Cataluña y de paso se lo apropiaba. María Dolores de Cospedal decía que este ofrecimiento lo habían puesto en el Partido Popular varias veces sobre la mesa, al tiempo que lo extendía a PSC y Unió, que rechazaban esta propuesta. Pera Navarro sí aceptaba, sin embargo, la tercera vía propuesta por Durán en La Vanguardia y que aboga por una alternativa a medio camino entre la situación actual y la ruptura. Desde el Partido Socialista, Elena Valenciano rechazaba sin dudarlo la propuesta de Rivera, que calificaba de inmovilista. Escuchamos a Cospedal, a Rivera y a Valenciano. Mire, será un ofrecimiento a todos los partidos no independentistas y le tengo que decir que, además de Ciudadanos, nosotros tenemos interés en hablar en este sentido con el Partido Socialista de Cataluña, aunque a veces no se sabe muy bien lo que piensa el Partido Socialista de Cataluña en este sentido, pero bueno, lo vamos a intentar y de hacerlo también con Unió. No, difícil saberlo sin saber cuál es el contenido del pacto, pero en todo caso, el gobierno del Partido Popular de momento en lo que está es en una posición de inmovilismo absoluto con respecto a la tensión evidente que existe entre Cataluña y el resto de España. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a apuntar a un pacto por el inmovilismo. Solicitaremos a la dirección del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español reuniones para ver si realmente esto va en serio, si ellos van en serio y si ven como nosotros con preocupación la falta de alternativa y mayoría que tenemos en Cataluña. Soy consciente de las dificultades, pero también soy consciente de la esperanza y la ilusión que podría generar en buena parte de los ciudadanos de Cataluña buscar soluciones alternativas al separatismo como única vía. Yo le imploraría a Cospedal, que si no sabe catalán, pues que hable español. A mí me gusta el español de Albacete y ella lo dice bien, me gusta. Pero o si sabe catalán, diga Ciutadans. Si no sabe, que no tiene por qué saber, porque en Albacete no tienen por qué saber catalán, diga Ciudadanos. Porque se llama Ciudadanos, Ciutadans. Se llama de las dos maneras, puede hablarlo en español. Eso de Ciudadans, esto ya es de locutor del telediario. Llueve en Girona y en Barcelona. Dice, vamos a ver, si es Girona, será Barcelona. Y si no, será Gerona y Barcelona. Pero ¿qué pasa? Que llueve bilingüe, o sea, llueve, depende. Este es el problema de cuando los catetos llegan a la Moncloa. Pero ayer Felipe González, que es raíz de casi todos los males, junto con Cebrián, que es el tallo de todos los males, pues hacía una reflexión que dice él, cuando alguien no sabe qué decir, dice en España que reflexiona, como mucho le dolerá la cabeza, pero hacía esta reflexión sobre Cataluña. Si como pienso la independencia de Cataluña como objetivo es imposible, repito, imposible, galopar hacia un imposible puede provocar una fractura política y social que nos cueste soldar 30 o 40 años y perder de nuevo energía y tiempo para recuperarnos con esfuerzo, haciéndonos cargo del estado de ánimo de la gente. Ya me acordaba yo del esfuerzo, pero esto de galopar es una cursilada mexicana. Antes de México no decía galopar, galopar hacia esto es una cursilada. Esto hasta en Cebrián resultaría cursi. Pero ¿cómo va a ser un objetivo
imposible la independencia. Será imposible la independencia, pero el objetivo político... Pero hombre, si toda Cataluña, excepto Ciudadanos y los aledaños escasos, socialistas y populares, no hace otra cosa. Pero cree Tigre Khan II de Mongolia que todavía manda en las estepas. Bueno, y en fin, vamos a dejarlo aquí. No, vamos a contar lo peor. Es que naturalmente suben los impuestos. Mariano Rajoy responde hoy en el Senado a varias preguntas sobre las pensiones cuya revalorización para 2014 será aprobada el viernes, mientras el gobierno ha anunciado su intención de subir al menos un 5% las bases máximas de cotización a la Seguridad Social a partir de enero. El pasado año la subió 5 puntos. La medida afectará a más de 700.000 asalariados y sus empresas. Supondrá un aumento de los costes de 500 euros por nómina y se prevén recaudar 600 millones de euros. El Ejecutivo también contempla subir las cotizaciones a dietas y salarios en especie y que el Estado pague las pensiones de viudedad y orfandad en lugar de la Seguridad Social. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que ya empiezan a subir los impuestos cuando no hay más empleo y que esto es más paro. O sea, yo si no los conociera pediría por favor que volvieran los socialistas para que bajaran los impuestos y empezara a haber actividad económica. El peor de los ministros de Hacienda socialistas es Cristóbal Montoro. El peor. Nadie ha subido tanto los impuestos en la historia de España. Y encima se ríe. En fin, vámonos al tráfico decente, que es el tráfico rodado, el de Cepsa. Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Seguimos en Es Radio y también en Intereconomía Televisión para toda España. Como siempre hasta ahora, con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra, vamos a contarles en 10 minutos, a resumirles lo que pasa en España. En general ya saben lo que pasa, porque esto se va a freír espárragos. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Qué cae primero? ¿Peones? ¿Alfiles? ¿Rey? Claro, cuando cae la reina se acabó la partida. No, el rey, cuando cae el rey. Lo que pasa es que la reina se supone que es la poderosa. Bueno, la verdad es que el ajedrez nunca ha sido lo mío. Lo que sé es que, esto va mal, es que la partida va mal. El rey hoy va a recibir a 14 embajadores. Yo creo que lo mejor sería que recibiera a todos los embajadores. Y luego además, pues una congregación de los espectáculos de estas series de televisión, La Voz, La Fonía, en fin, estas cosas, ya que recibiera a 500, a 600, ¿qué digo 600?, a 600.000, o sea, que lo recibiera a todos. Pero hombre, estás a unas horas de que te pongan anestesia total y durante un número indeterminado de horas que te cambien la cadera, que vean lo que tienes ahí hecho polvo, infectado, que te pongan una cadera falsa con antibióticos, en el mejor de los casos, si solo es una infección, que luego pues aguantes ahí mes y medio. Y recibiendo a 14 embajadores, ¿para qué? ¿Para qué? Para que se vea que es el más chulo de la Academia Militar de Zaragoza, pero hombre, si los tiempos de cadete ya pasaron. Claro que también pasaron los tiempos en que había un jefe de la Casa del Rey que se llamaba Sabino Fernández Campo, que tenía una frase para esto siempre: prudencia, majestad. Pues nada, este prudente no ha sido prudente nunca y ahora menos, ya ni con su salud. Pero el espectáculo es lamentable, porque este es el momento en que cuando esté anestesiado a saber cuántas horas y si hay algún problema con la anestesia, no hay jefe del Estado, no hay sucesión. No digamos abdicación, que yo creo que la escribe con V y por eso no la entiende. O sea, pero entonces, cuando el rey no está o si le da un tamparantán o un algo en la anestesia, por curiosidad, ¿quién es el jefe del Estado? Nadie. Bueno, como tampoco tenemos jefe de gobierno, pues bien, vamos bien. Es que aquí ya hemos perdido el sentido común, el decoro, la dignidad y hasta el sentido del humor. Eso sí, Mariano dice en The Wall Street que él piensa seguir si su partido quiere, como su partido es él, pues hola, que quiere seguir eternamente. Qué pena que no se encargue de la política de Gibraltar, porque lo perdía Gran Bretaña. Vamos con lo del rey, que se va al taller, le llama él, al quirófano. Di Stéfano le llamaba al Bernabéu la fábrica. El rey le llama el taller,
al quirófano, donde pasa prácticamente la mitad de su tiempo. Recuerda la zarzuela célebre y no la del rey. Hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo. Pues no sabemos qué jefe del Estado entra ni qué jefe sale. Porque como aquí no puede cambiar el jefe del Estado, bueno, tampoco puede cambiar el jefe del gobierno. Bueno, tampoco puede cambiar el jefe de la oposición. O sea que aquí no puede cambiar nada. Y no hay nada previsto. O sea, vamos bien, bien. Ya digo, 16 embajadores, milagro que no sean 16.000. El rey recibirá en audiencia 16 embajadores que le presentarán sus cartas credenciales horas antes de su operación de cadera. Por la tarde ingresará en la clínica Quirón. Durante la recepción de ayer con autoridades marroquíes, el monarca dijo que regresa al taller y bromeó con los periodistas al sugerirles que podían acudir como mecánicos. El PSOE ha propuesto un estatuto de la Casa Real que regule la sucesión. Mariano Rajoy ha declarado en The Wall Street Journal que no tiene intenciones de retirarse, aunque dice que será su partido quien decida. El presidente dice que el PP ha roto sus vínculos con Luis Bárcenas y que su inocencia quedará demostrada. Sostiene que España ha salido de la recesión, pero no de la crisis. Esta noche Rajoy viajará a Nueva York para participar en la Asamblea de la ONU. Ojo al detalle, ¿eh? Por esto no se va, porque es que tiene que explicarnos cómo se sale de la recesión y no de la crisis. Por de pronto, hoy van a subir de nuevo los impuestos. ¿Y a quién? Pues a la seguridad social. Es decir, a empresas y a trabajadores. O sea, más paro. No podemos pagar la seguridad social. Por eso aumenta la economía sumergida en los pocos sitios donde hay empleo. Así que Mariano, para financiar el monstruoso estado de las autonomías y el desvergonzado despilfarro pagándole a Convergencia la separación de Cataluña, pues tiene que subir los impuestos. Así que hemos salido de la recesión, pero no de la crisis. Como diría la Otamande, ¿cómo hemos salido de la... si no hemos salido de la crisis, ¿cómo vamos a salir de la recesión? Y viceversa. Pero si es que aquí la crisis política es mucho más grave que la económica, que ya es decir. En fin, mientras tanto, ya digo, juntando dinero para pagarle a los separatistas catalanes 3 o 4 meses de perdón. Tras conocerse el nuevo sistema de financiación para Cataluña negociado por el Gobierno, el Partido Popular ha propuesto a Ciudadanos un pacto constitucionalista después de que Rivera pidiera negociar con las cúpulas populares y socialistas. Camacho apostaba por impulsar la convivencia y no el separatismo. Desde el PSC, Pera Navarro se unía a la petición de una tercera vía por parte de Duran y Lleida. Cospedal extendía el pacto a Unión y PSC y Elena Valenciano lo rechazaba al considerar que se trata de un pacto vacío. Vacío, dice el PSOE, y inventa una tercera vía que no se sabe lo que es entre la Constitución y el separatismo, es decir, entre el poco y la nada. ¿Pero qué tercera vía? Dice la vía federal, ¿pero qué es eso de la vía federal? ¿Pero qué mamarrachada es esa? Pero los catalanes quieren la separación, no hablan de federación ni de confederación, pero... Ahora, tranquilos, porque el PSOE se está renovando. Susana Díaz ya ha tomado su primera decisión de gobierno. Va a cambiar los muebles. Palabra. Muebles del despacho, no sé si de alguna covachuela también. Mientras tanto, el Parlamento. Parlamento no existe. Y si no, la prueba está en el caso Bárcenas. La mesa del Congreso ha rechazado las dos mociones de PSOE e Izquierda Unida para que Rajoy compareciera sobre Luis Bárcenas. Por otro lado, Álvaro Lapuerta no declarará ante el juez Pablo Ruz por el caso Bárcenas después de que los forenses hayan determinado que sufre secuelas neuropsíquicas tras los 14 días que pasó en coma por 2 caídas en su domicilio. Bien, primero, es intolerable que un presidente del gobierno que se ha demostrado que mintió, aunque sea para decir, bueno, no mentí del todo, es que me equivoqué, me dieron mal la información, pero dijo que Bárcenas no estaba en el partido y hemos descubierto la nómina. No es que estuviera en el partido, es que además lo afilió a la Seguridad Social. Pero hombre, la primera empresa del mundo, desde luego de España, es que para despedir a un tío lo que hace es subirle la nómina y meterlo en la Seguridad Social. Hombre, si eso es despedir, en España no hay paro. Bueno, hoy una iniciativa pequeña, pero que en el fondo plantea los dos grandes problemas que tiene España. El primero, el de la educación, pues el gran problema es el nacional. No se sabe qué es España ni qué hacer con ella.
Pero luego está la educación y la sanidad. La sanidad para pagarla, la educación para pagarla y a ver si aprendemos algo. Vamos, si aprenden los niños que tienen maestros, que querían ser maestros en Madrid y decían que por Madrid pasa el Ebro, el Duero o el Guadalquivir. A elegir, sírvanse. Bien, ¿no? El Congreso debate hoy la iniciativa de UPyD para que la reforma educativa del Gobierno garantice la gratuidad de los libros a través de un sistema de préstamo del material escolar. El partido de Rosa Díez pretende que la medida sea aplicada en todos los centros públicos y concertados de educación obligatoria. También piden que los libros no puedan ser sustituidos por otros durante al menos 5 años y que puedan ser reutilizados en los niveles de enseñanza básica. Bueno, yo creo que algunos libros no deberían haber sido escritos y deberían ser convertidos en pulpa. Porque es que están mal. Ayer hablamos con una psicóloga sobre la manía de los deberes, propio de profesores que no enseñan. Dice, como yo no sé lo que enseño, voy a mandarles a los niños que trabajen en casa. 8-9 horas estudiando, un niño de 9 años llega a casa y tiene 2 horas de deberes con su padre y con su madre. Esa es la educación en España. Que como no tuviera educación el padre y la madre, bueno va. ¿Quiere enseñar en lengua al crío? Pues yo soy filólogo y no entendía los deberes de mi hijo. Y sé bastante más que los profesores que se lo ponían. De historia, ¿para qué les voy a contar? De matemáticas, yo ya es que ni entro. Conjuntos, toda la vida eran 2 y 2. Desde que son conjuntos no se sabe lo que son. Así va el déficit. En fin, vamos a tener a Rosa Díez hoy en nuestro programa a partir de las 9 y 10 aproximadamente. Así que si quieren ustedes hacerle preguntas, porque curiosamente al único partido nacional con el que parece que nadie cuenta para pactar es con UPyD, que es el más poderoso dentro de los nacionales, que son 2, Ciudadanos y UPyD. Bueno, y también hay una parte del PP que indudablemente es nacional, pero una parte, la cabeza no, la cabeza la tiene en otro sitio. ¿Quieren dejar sus preguntas o lo que sea, o comentarios o observaciones a Rosa Díez? Bueno, recuerden que nuestro contestador es el 91-409-0503. 91-409-0503. Más rápido, por Twitter, @ es la manana de FJL, que soy yo, y se lo decimos, si, bueno, diremos lo que podamos preguntarle a Rosa Díez. Y vamos con la prensa económica de hoy, como siempre con la Caixa. Siendo cliente de Caixa Empresa, ¿cómo cree que será su préstamo ICO en la Caixa? Estoy segura de que toda la tramitación será simple y flexible, gracias al asesoramiento del gestor de negocio de mi oficina. En la Caixa ponemos a su disposición los préstamos ICO para apoyar sus proyectos de inversión e internacionalización. Tan fácil como su empresa lo necesita. Caixa Empresa. En los negocios siempre estamos a su lado. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, está bien, ¿no? Veo Libre Mercado que nos trae... Dentro de poco en economía podríamos tener un cintillo, ¿no? Como en las esquelas, la clásica esquela de ABC, economía. A ver qué nos toca hoy, sí, ¿no? RIP o DEP, depende ya de las acepciones, ¿no? Bueno, vamos a subir la cotización en las empresas. Como no pueden pagar la seguridad social, pues vamos a subirla. Así es, el titular, claro. Empleo estudia subir las bases máximas de cotización. Dice que lo que quieren es ampliar los ingresos para que las pensiones puedan revalorizarse al máximo el año que viene. Ajá, o sea, lo primero es sacar dinero. Pues sabes que ha huido el jefe de prensa de Montoro. Ha huido Julio Sánchez, creo que ha habido un cargo buenísimo y tal, no sé si va con rato porque era del equipo económico habitual de cuando había economía en España, y ha huido. ¿Pero de equipo económico o de...? No de despacho de... Sí, ya, no de Montoro y Asociados. Eso es. Este es de Rato y Adjuntos. Ah, amigo. Sí. Y ahora ha huido. Julio, bueno. Sánchez, creo que se llama, y ya no podía más, y ha huido. O sea, dice, mira, está subida, ya que la explique otro. Sí, sí. Bueno, pues tendrán que explicarlo porque ya, como bien dice Libre Mercado, también aparece publicado en otros medios, el departamento de Fátima Báñez está ahí viendo cómo sube las cotizaciones, insisto, para vender esa revalorización de las pensiones. Bueno, Cameron ficha a Ana Botín para reforzar la City. Ese es el titular que leemos en Expansión y decimos, ¿y esto qué significa? Bueno, pues David... Sí, por favor, a ver, explícamelo porque no acabo de...
Ana Patricia Botín va a formar parte de un organismo público que se va a crear para... ¿Público? Público, público en Reino Unido, que se va, va a estar dedicado a... se va a llamar el Consejo de Servicios Financieros, Comercio e Inversiones, y que va a querer reforzar los servicios financieros de la City, y en este organismo es donde Ana Patricia Botín va a entrar como vocal dentro de este... Eso para que se vea que comprar el ABI... era una cosa seria y que Ana P. Consejera de Santander Reino Unido. Y bueno, no pues... sé qué para qué sirven estas sandeces, pero me suenan a lo del diálogo social, la foto esta de sindicatos en España. Ahí lo hacen con empresarios y banqueros, y aquí con sindicalistas cuando no saltan Mercadona, y con empresarios que quebraron tiempo A. Sí, está aquí el Consejo de la Competitividad, y bueno, allí van a hacer algo parecido, pero dependiendo todo del dinero público. Bueno, espero que no desatienda a su banco. BBVA. La caída del crédito es por falta de demanda, son declaraciones que hace Expansión. José Manuel González Páramo, consejero ejecutivo del BBVA, que habla precisamente de esto que preocupa a muchos españoles, la falta de crédito, la constricción del crédito, es decir, que tú vayas al banco y te cueste mucho sacar un crédito. Dice que de momento está bajo porque no aumenta la demanda, no crece la demanda de crédito en España. Bueno, y veo que ya hay una guerra total entre el economista y Expansión. Estos sí que son titulares agresivos y no los de Caín. Además, anunciando artículo del presidente del Economista en portada, titula este diario: Expansión quintuplica los resultados negativos tras perder 31,2 millones. Dice que todos los negocios de Unedisa están en números rojos y anuncia un artículo del presidente editor de Alfonso de Salas titulado Los que hunden las empresas, y dedicándole unas palabras nada elogiosas a el señor Galeano. Vale. Tú sabes que yo recuerdo cuando en Diario 16 entró por primera vez Alfonso de Salas, que era el hermano de Juan Tomás de Salas, el editor de Diario 16 y Cambio 16. Yo le he visto siendo el Galeano de Pedro J. muchos años. Sí, bueno, de hecho, claro, presume que él, cuando estuvo en El Mundo, tenía un equipo de gestión fantástico, y cuando entraron los italianos se lo cargaron todo. Sí. Sick Transit. Bueno, vamos a los deportes, que nos cuente Vicente Azpitarte cómo está el fútbol y qué pasa con Iniesta. A ver. Bueno, por de pronto suplente y nadie protesta. Mira. Esto está muy bien, ¿eh? Este, como no come pipas, no protesta nadie. Siendo cliente de Caixa Empresa, ¿cómo cree que será su préstamo ICO en la Caixa? Estoy segura de que toda la tramitación será simple y flexible, gracias al asesoramiento del gestor de negocio de mi oficina. En la Caixa ponemos a su disposición los préstamos ICO para apoyar sus proyectos de inversión e internacionalización. Tan fácil como su empresa lo necesita. Caixa Empresa. En los negocios siempre estamos a su lado. Vicente, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, empieza otra jornada de liga y acabamos de terminar la anterior. Esto es un no parar, es un continuo espacio-tiempo, y hoy arranca la sexta jornada de liga. Dos grandes partidos, juegan Barça y Atlético de Madrid. Atención al Barça, porque juega en casa frente a la Real Sociedad. Yo creo que va a ser un partido muy atractivo, ¿eh? Yo la Real la veo blandita. A diferencia del Atlético, bueno, que me parece que está en un momento excepcional, o sea que es en estos momentos... El mejor equipo de Europa en estos momentos. Ahora... Es decir, ahora es que posible que el Madrid le pueda ganar, es posible. Pero desde luego, en apuestas, viendo jugar a unos y a otros, hoy el Atlético le gana a cualquiera, incluyendo el Bayern. Yo te digo que va a llegar en el mejor momento para el Real Madrid, porque a partir de ahí el Atlético de Madrid va a tener problemas psicológicos, porque si llegas por todo lo alto al Bernabéu y te llevas la de siempre, vamos a ver. Por todo lo bajo a la última final de Copa, bueno, ¿te acuerdas, Luis Fer? Sí, me acuerdo. Pues eso. Por desgracia. En fin, Iniesta, este como no come pipas, lo Exacto. sienta el Tata, o la tata de Messi, y nadie protesta. No se sabe si se queda en el Barça o no. Yo creo que ha elegido un mal momento para negociar, porque no está siendo titular indiscutible. Todos sabemos que es un jugador importantísimo para el Barça, pero Gerardo Martino no está confiando del todo en él y ha decidido sentarse a negociar. Pide 17 millones de euros brutos al año. No está mal. Caramba, para teniendo en cuenta que Messi los quiere netos. Bueno, pero luego además Messi, como no paga Hacienda... Bueno,
Claro, eso será más. Pero el margen, que fuera. El margen es mayor, sí, claro. Y eso al lado de Neymar, una broma. Dicen que lo que ha pagado realmente eso por Neymar está entre los 140 y 150 millones. Lo que tiene muy enfadado al entorno de Leo Messi es esa prima de fichaje que el padre se embolsó de 40 millones, que prorrateado hacen que Neymar gane más dinero que Messi, claro, al año. Fíjate, el padre de Ozil solo se llevó 10. Claro. Claro, claro, es que... Pero Iniesta está tratando de renovar su contrato y eso está provocando que en el entorno se estén generando muchas dudas sobre una posible salida del de Fuente al Villa. Insisto en que no es el mejor momento para negociar después de venir de todos esos rumores de poder ser Balón de Oro. Ese era el momento probablemente de intentar una renovación y no ahora, que está contando menos para Gerardo Martino. Y Gareth Bale, ayer el Real Madrid confirmó que simplemente tiene un pinchazo muscular y que todo hace apuntar a que podría llegar forzándole un poquito al derbi frente al Atlético de Madrid. Yo no lo forzaría. No sé qué piensas tú, pero estando Di María como está, ¿para qué lo vas a forzar? Yo en eso estoy de acuerdo, porque además son dos jugadores que por ahora Di María desde luego es proclive a las lesiones musculares y precisamente sí, se complementan perfectamente, pues no tienes que forzar a ninguno de los dos porque los dos tienes se lesionan, otro. O sea, sí, sí, sí. Y porque tienes al otro, ¿no? Exacto. Y un caso muy extraño saliendo del fútbol, lo que está ocurriendo con Fernando Alonso y el Euskaltel. Hace una semana se anunciaba la compra del equipo ciclista por parte de Fernando Alonso y ayer se anunció la ruptura de negociaciones. Es que había visto las cuentas. Pero es que Euskaltel dice que no aprueba las condiciones de Fernando Alonso y prefieren desaparecer y pagar el finiquito a todos los ciclistas. Yo lo que sé, lo único que sé es que Fernando Alonso, antes de comprarlo, claro, pidió ver las cuentas. No, y él ha dicho, yo vengo con mi equipo y con mis patrocinadores. Y Euskaltel dice, no, te quedas con nuestro equipo y con nuestros patrocinadores. Y bueno, con claro, nuestras deudas. Claro, claro. O sea, la venga, vale, ya con perder con Vettel tengo bastante. Exacto, exacto, exacto. Bueno, pues muchas gracias, Vicente. Les recuerdo que vamos a tener a Rosa 10 a partir de las 9:10 aproximadamente aquí, que si quieren ustedes dejar su mensaje sobre la situación nacional, sobre el taller, sobre la zarzuela y sobre la ópera, pues lo que ustedes quieran, nos lo dejan, recuerden, el 91-409-0503. 91-409-0503. Y también, si no más rápido, en Twitter, @eslamananadfjl, que soy yo les atiendo, si no estoy yo, les atiende alguien, les pasamos las preguntas a Rosa 10. Noticias de cercanía, enseguida estamos de nuevo con ustedes. Esto es Radio. Es Radio.